Vamos a lo siguiente. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Comuna Provincial de Trujillo aseguró que el patrullaje integrado con la Policía Nacional se da en la ciudad. Sin embargo, reveló también que los 59 autos de serenazgo no salen en su totalidad por falta de choferes. Mi primer respuesta que le he dado es un documento escrito, donde le pongo al tanto de todas las comisarías, todo el patrullaje que se viene dando, y los partes firmados por sus agentes policiales en todos los partes, donde sí se realiza el patrullaje integrado. Es la respuesta del gerente de Seguridad Ciudadana de la Comuna Provincial de Trujillo en cuanto a las declaraciones del general de la Policía Nacional, Augusto Ríos Seravante, quien ese último mencionó que no existe un patrullaje integrado en la ciudad. A mí me sorprende que el general no esté al tanto de lo que están realizando las comisarías, o en su defecto es una expresión de, no sé, parece de molestia, un tema personal que él tenga. Él debe saber diferenciar entre lo técnico, ¿no?, y sus temas personales que él pueda tener. Ese es mi punto de vista, ¿no? Porque las declaraciones son muy fuertes, en el sentido de que a causa de una alarma a la población de que no se está trabajando. Entonces, ¿y cómo se está trabajando, señor gerente? Miren, por decir, a la fecha, ahorita el alambre, que es este sector, en el patrullaje integrado cuenta con 5 patrulleros que le apoya la municipalidad. Ayacucho con 4 y La Noria con 5 más. O sea, con 14 patrullas para los territorios. En los 3 turnos, ¿eh? Claro que unos turnos tienen más patrullas y otros menos por la falta de choferes. ¿Esto recién se está dando? No. A ver. Yo entré en el mes de abril y encontré una debilidad en el patrullaje integrado. Entonces tuve la oportunidad de reunirme con las 3 comisarías y con Gurronero, ¿no? Y se aclaró ahí y comenzamos a actuar. Le dábamos una camioneta y le dábamos 3 motocicletas a cada comisaría. Y las policías patrullaban con el agente de la ciudadana en motocicletas. O sea, habría que darle una respuesta a la población. O sea, si solamente quiere patrullas de 4 llantas, es otra cosa. Patrulla de 4 llantas es lo que falta actualmente, ya que el gerente Imar Gómez indicó que los 59 autos de seguridad ciudadana ya cuentan con combustible, pero no podrán salir en su totalidad por falta de choferes. ¿Ya están patrullando las calles? De los 59 salen un promedio de 25 a 26, ¿no? ¿Pero por qué razón? O sea, aclarar un tema aquí. Cuando se adquirió estas 59 patrullas, el área usuaria, tanto con el área técnica de abastecimiento, administración y gerencia municipal, en su entonces gobierno de la gestión anterior, era que hay un análisis completo de cuántos choferes tiene. Porque nosotros no tenemos choferes para todas las camionetas. O sea, no están saliendo por falta de choferes. Exactamente, o sea, falta de choferes. Y eso va a tener que ser un proceso administrativo. Ahora ya no es combustible, ahora son choferes. ¿Por qué no salen su totalidad los patrulleros? Su totalidad, es decir, ¿no? Porque está saliendo el 50, más o menos el 50% de las patrullas. Más las camionetas que tenemos ya de la... Bueno, me refiero a las 59. Solamente menciona usted que están saliendo 25. ¿Menos de la mitad? Sí, menos de la mitad. El gerente de Seguridad Ciudadana aseguró que arreglar esta situación tardará un par de meses. Lo cierto que son versiones totalmente diferentes entre ambas autoridades y que lo único que genera es la incomodidad de los vecinos, la preocupación del aumento del índice delincuencial y la falta de trabajo articulado. Increíble, sinceramente, la verdad que las autoridades en muchos casos, en muchas circunstancias en que necesitamos que se agilicen gestiones, por supuesto, parece que hicieran las cosas al revés, que simplemente no les interesara, parece un chiste muy mal contado en realidad. Primero se adquieren vehículos cuando ni siquiera había una licitación con una empresa para que sean abastecidos con combustible. Después ya tienen combustible y ahora resulta que no pensaron en que hay 59 unidades que necesitan choferes. De esas 59 unidades solo patrulla 25, o sea que 34 unidades están ahí durmiendo y no se hace absolutamente nada. Cuando más se necesita, por supuesto, este patrullaje por la forma en que estamos viviendo ahora con respecto a esta inseguridad ciudadana que es latente, cada minuto lo estamos viendo, lo estamos palpando en nuestra sociedad. Lamentable. Con esa información